Muy buenas, bienvenidos a Cuevita Gaming, soy Pati Todo y esto, Cities Skylines. Volvemos a nuestra pequeña región de New Groteburg, donde teníamos que continuar con este pueblo de aquí. Pero bueno, tenemos algunos problemas por aquí. Por ejemplo, esto está sin agua. ¿Por qué? Pues porque no lo hemos puesto, evidentemente. Así que vamos a ello. Vamos a tirarlo por la carretera esta que viene por la costa, tranquilamente. Y con esto debería ser suficiente. Nos dice que no tiene conexión. A ver si actualiza. Debería tener conexión. Por cierto, he estado toqueteando el tema de los ferries. Ahora tenemos una línea un poquito más coherente. ¿Vale? Básicamente, como veis, las conexiones son un poquito más sencillas. En principio, hay conexiones en todas las direcciones. Y he creado una línea que va desde Emerson Heights, pasando por Walnut Hills, a Moor Hill. Lo que pasa es que seguramente sea una línea que tarde muchísimo en hacer los trayectos y por tanto se use poco. A ver, esto se nos ha quemado fuera. Y esto por algún motivo no está operando. Ah, amigo, vale, ya sé qué pasa. Fijaos, esto no tiene conexión, con lo cual... A ver, márcame esto. Vamos a tratar de pasarlo por debajo del... Bueno, esto me da igual cargármelo. ¿Vale? Y desde aquí igual. No sé quién fue que nos sugirió que tuviéramos cuidado en hacer las líneas para que fueran bastante suaves. Bueno, yo creo que esto es suave, ¿no? Esto es suficientemente suave, que entren en la zona de forma bastante suave. Ahora, en teoría, a ver. Efectivamente, empieza a spawnear. Y como veis, las boyas vienen por aquí. Problema, que nos hemos cargado la energía. Así que yo creo que vamos a quitar este lado entero. ¿Vale? Y vamos a tirarlo por este otro. En principio no debería haber problema en venir por aquí, por ejemplo. Bueno, saltamos aquí y listo. Vale, pues ya tenemos ahí la conexión. Empiezan a spawnear los ferries y el problema, claro, es que ahora van a ir todos juntos. Creo que he puesto 5 inicialmente, ¿vale? Ahí lo veis. Tenemos solo una línea que va a ser la de prueba. Y ya os digo, viene desde aquí hasta el final. Vale, esto no tiene energía por ningún sitio. ¿Por qué? Porque evidentemente no tenemos desde aquí ninguna casa. Así que vamos a ir poniendo casas, tiendas y un poquito de todo para que vaya llegando la energía. Que desde luego, si no, poco van a hacer en este pueblo. Vale, hacemos esto, esto. Alguno está preocupado porque piensa que tenemos demasiados comercios. Y es verdad que tenemos bastantes, pero es que lo piden. Entonces, pues poco podemos hacer más que hacerles caso. Vamos a poner todo esto comercios, como hemos hecho otras veces. Y lo que sí que vamos a hacer es prohibirles que tomen parking aquí. ¿Vale? No queremos parking ahí. En esa zona, justo para que sea una zona con una facilidad de tránsito un poquito más elevada. Vale, con esto tendríamos ya conectadas la mayoría de las cosas. Pero todavía nos queda por aquí hacer alguna otra cosilla. Vale, con esto tendríamos todo, pero por si acaso lo que voy a hacer es venir por aquí. Y hasta aquí. Bien. Resto, casas. Podéis ver que tenemos un cierto problema con el income ahora mismo, está en negativos. Básicamente porque, claro, tenemos muchos servicios nuevos. El ferry, las estaciones de policía y bomberos, las nuevas escuelas. Y todo eso no se ha compensado con nuevas casas, con lo cual, pues, lógicamente, puede darnos algún problema. De todas maneras, debería ser sencillo relativamente de solucionar.
simplemente poniendo las casas que corresponden a estos servicios, pues ya está. Vale, como os dije, la idea es que estos pueblos vayan creciendo muy poquito a poco, todos más o menos a la vez, con lo cual sí es verdad que en estos pueblos podremos poner nuevas calles más adelante, pero prefiero ir haciendo primero otros pueblos y luego ya haciendo más grandes los que ya tenemos. Esto por aquí. Y con esto, en principio, daríamos por terminado este zoneo. Vale, vamos a ver. Damos la pausa, lo ponemos a toda leche. Y bueno, pues teóricamente deberían venir por ahí los ferries. Como veis ahí, todos en filita. Se irán escalando poco a poco con el tiempo. Y a ver dónde vienen. Si a Walnut Hills, por cierto, se nos está quemando aquí la mitad del pueblo. O vienen... Ahora tienen que tomar la desviación, pues vale, parece que se van a desviar para acá. No tenemos mucha demanda, pero como veis ya esto va creciendo poquito a poco. En algún momento llegará. Porque si no, esto no va a servir para nada. Esto estará parado. Vamos, energía. Está a punto, ¿eh? En cuanto salte una casa más... Pero van a llegar tarde, me parece. De todas maneras, aquí, ¿cuánta gente habrá esperando? Cero. Venga. Ahí. Vale, se solapan todos. O no sé qué está pasando aquí. Esto no me gusta nada que lo hagan así, pero en este tipo de ferry no podemos hacer otra cosa. ¿Veis? Ya ahí se van desolapando. Tenemos. Uno, luego dos, luego otro. Y queda el último. Y venga, esa energía que ya está a punto. Esto estaba hecho, ¿no? Sí. Ahora mismo hay 107 personas viviendo aquí sin energía. ¿Para qué? Vamos, eso, eso. Esa de ahí ya nos salta. Nos falta alguna de estas. Bueno, vamos a mirar otros lugares mientras tanto. Aquí seguimos teniendo unos problemas de la leche. Me gustaría poder quitar este centro cuanto antes, pero de momento proporciona industria y es importante. Este de aquí lo vamos a quitar. Y este de aquí, opa, ¿dónde vas? Este de aquí parece que de momento funciona relativamente bien. Lo que sí que voy a hacer es lo mismo que hicimos en el otro lado. Aquí, parking, fuera. Bueno, aquí no me importa. Aquí no, dentro, o sea, delante del puerto no. Y en el otro lado, pues vamos a hacer lo mismo, si no está hecho ya. Creo que ya está aquí, sí que lo hicimos, ¿no? Sí. Vale, por aquí ya vienen. Vamos a ver cuánta gente hay aquí. Bueno, tres. Poco a poco. Lógicamente ahora mismo... Mira, mira, esto ya está, ¿eh? Y esto ya está. Vale, pues venga, vamos a seguir zoneando esta zona. Como veis, con muchos comercios, mucha demanda comercial. Esta demanda comercial, evidentemente, es la de toda la ciudad, ya sabéis que no podemos dividir. Pero bueno, la idea es que estos pueblos por lo menos queden bastante compensados, o intentemos que queden bastante compensados, para que esta gente no tenga que desplazarse demasiado a otras zonas y por tanto reduzcamos el volumen de tráfico. Que cuando quieran desplazarse, pues lo puedan hacer, por ejemplo, en el ferry. Vale. Vamos a rellenar, por ejemplo, esta zona de dentro, que parece un poco la más densa. Y estamos ya muy cerca de esos 7.000, de esos 6.000, que nos van a dar acceso a algo tan interesante como la alta densidad. ¿Vamos a poner alta densidad? Hombre, pues sí, claro. ¿Dónde? Pues a lo mejor en algún pueblecito. Le cae alguna pequeña zona de alta densidad y luego, por supuesto, reservaremos la parte gorda para nuestra zona principal, que, volvemos a repetir, va a ser esta costa y esta costa de aquí. Pero antes de ponernos mucho con la zona principal, como sabéis, vamos a trabajar el tema de los pequeños pueblecitos.
incluyendo pues nuevas zonas, nuevos pueblos, que todavía tenemos muchísimo espacio por consumir y por utilizar. Vale, aquí esto por aquí. Y bueno, aquí no estaría de más ponerles algún pequeño parque en algún sitio. Todo el pueblo no tenemos ningún parque. A lo mejor aquí podríamos hacer una esquina para un parque, aunque está ahí justo la iglesia, la esta. Ah, mira, iglesias, hablando de iglesias. No sé si os comenté, pero me he descargado un par de iglesias que creo que están aquí. Efectivamente. Tenemos un par de iglesias. Hay una que sirve simplemente para dar bonos. Vale, voy a quitar el... esto. Y hay otra que es un crematorio, que es la que vamos a utilizar de momento, que es esta de aquí. De esta manera, es muy pequeñita, pero yo creo que puede quedar bastante bien por aquí en la zona central del pueblo, dando su bono y también como pequeño crematorio. Y bueno, pues yo creo que puede venir muy bien, ¿no? A ver, lo que sí que vamos a quitar esto. Y aquí pondremos casas y otro comercio aquí detrás, por ejemplo. Con lo cual, con este crematorio tendríamos ya un par de hearses de estos, que bueno, pues deberían abarcar lo suficiente como para que todo este pueblo esté bien cubierto contra pues oleadas de muertos, problemas de acumulación de cadáveres y demás. Este no. Este, por ejemplo. Resto casas. Vale, pues por aquí un par de comercios más. Y más casas. Bueno, aquí no nos va a servir de nada. Y aquí pues más casitas. Just as you don't know how you manage to be conscious. Vale. Y nos quedaría este otro lado, donde podríamos empezar por comercios por todos lados. Y buenas casas para todos. Y por aquí, como veis, la demanda de casas se resiente rápidamente, mientras que la de comercios parece bastante más estable. Quizá porque no estamos haciendo suficientes, no lo sé. Ahí está, Big Town nos da otra casilla muy interesante. Algunas opciones como el metro, que ya ves, el metro ahora mismo no pega, pero sobre todo alta densidad, importante, muy importante. Muy, muy importante. Y luego, por ejemplo, las incineradoras, tenemos también la universidad, el tema de los desastres a tope ya, en fin, un montón de cositas, incluyendo esto, que es nuevo y que puede que probemos. Vamos a buscarle un sitio. No, no, no. Aquí, venga, unas bonitas zonas de estas. Y esto pueden ser casas tranquilamente. Mientras que aquí, a ver, ahora no nos vamos a confundir y no vamos a poner alta densidad. Venga. Vale, pues creo que ya está. A ver, si aquí tenemos que poner alta densidad, yo creo que donde mejor pegaría sería como por esta zona, ¿no? Así que sí, vamos a poner un poquito. No mucho, solo un poquito. Por ejemplo, esta zona podríamos poner un área de alta densidad. Como es muy pequeño, lo que voy a hacer es mezclar, ¿vale? Voy a mezclar algunos comercios. Siempre de dos también, ¿eh? Aunque sea alta densidad, vamos a poner de dos. Con algunas casas. Ya sabéis que los comercios de alta densidad dan bastante ruido. Pero bueno, justamente aquí está la iglesia. A lo mejor no es el mejor sitio, pero bueno, creo que tampoco tiene por qué quedar mal. Esto me lo puedes quitar. Y creo que el otro lugar va a ser este. Un par de edificios así más bien altos. De comercios.
y los demás de casas. De dos alturas siempre. O sea, de dos de profundidad. Vale. No, no, aquí lo vamos a quitar, ¿eh? Porque justamente aquí con la iglesia no me acaba de gustar. Así que volvemos a poner por aquí un comercio, aquí otro. Y el resto casas normales. Enfrente de la iglesia a lo mejor sí, pero... vamos a ver. Aquí, ¿no? Como la parte así más densa del pueblo. Y va a hacer que en Emerson Heights pues empiece a haber una densidad un poquito importante de gente. Una cosa loca, por supuesto. Pero bueno, unos pequeños edificios. Lo que sí que vamos a hacer es venir aquí. Y en temas, vamos a quitarle este. A ver, esto vale. Vamos a quitarle este y le vamos a poner internacional. No entiendo muy bien por qué, pero bueno. Entonces estos los vamos a borrar. Voy a resolver el tema del tema y ponemos ahora, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, pues después de estar mirando un rato me he decidido por volver al plan original y dejar los europeos. Que si vemos que no quedan muy bien, pues los cambiamos y ya está. La otra opción sería, por ejemplo, que solamente lo estén en esta línea y el resto ponerlo normal. Solo en esa línea, una línea así un poco densa de edificios de carácter un poquito más alto. Y el resto, pues, normales de toda la vida. Sería la otra opción. Que bueno, pues yo creo que no queda mal, ¿no? Un par de edificios así medianamente altos, justo en el centro. Que le den como un toquecito, ¿no? Que bueno, pues contrastan junto con la estación de bomberos. Tenemos también la escuela que está ardiendo, pero muy fuerte. Y bueno, enfrente de la iglesia. Y esto sería como el centro. La iglesia es muy pequeñita, es verdad. Pero debería ser más que suficiente. Ya he escuchado un bombero. O sea, un helicóptero. Míralo. ¿Por qué, tío? Es que esto no lo entiendo. A ver, es por utilizar mods, evidentemente. ¿Y dónde estaba la policía? La policía estaba por aquí. Esto es... ah, es que esto es la policía. Vale. Vale, veis que aquí tenemos un problema, ¿no? Porque esta gente mete aquí un pedazo de vuelta. O sea, un corte aquí que no es normal. Con lo cual, aquí vamos a tener que hacer dos, ¿vale? Una que vaya hacia allí y otra que venga hacia aquí. O bien, lo que habíamos hablado en su momento, que creo que es la decisión que vamos a tomar, de hacer una rotonda. Una pequeña rotonda aquí, tranquilamente. ¿Qué haces? No entiendo. Eso es. Vale. Vamos a hacer una rotonda de... 3x3. Bueno, puede ser interesante. No queremos mucho más, la verdad. Vale, entonces. Por aquí vamos a tirar una calle normal. Vale. De aquí lo que vamos a hacer es dos salidas de autopista. Que poner esto. Vale. Esto ya lo uniremos aquí. Y aquí pues vamos a intentar hacer otras dos. A ver. De momento vamos a hacer esto y ahora desde aquí. Vale, esa sería un poquito la idea. Entonces, este. Vale, entonces.
desde aquí. Eso es, y desde aquí. Eso es. Vale, y con esto en principio estaríamos. Hacemos esto así. Vale, yo creo que más o menos se entiende cuál es el... cuál es la idea. Y de aquí lo que sí que vamos a hacer es... sacar una... que venga... a ver... directamente aquí. La verdad es que la podríamos sacar desde antes. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eso es. Queda esto un poquito complicado y tal, pero bueno, no es tan raro ver cosas de estas. ¿Vale? Eso sí, hay que estar seguro de que ninguno hace cosas raras, como por ejemplo aquí, esta de aquí, solamente puede ir a la izquierda, a la derecha, que digan. A ver, espérate, vamos a darle la vuelta porque esta tiene que darse la vuelta. Esta es de entrada, esto gira por aquí, esta sale, esta entra y esta, vale. En principio está bien. Ahora lo dicho, vamos a estar atentos. Este puede venir por aquí. Este, ¿veis? Este está mal. Vale, este puede venir a la derecha. Este centro derecha, derecha, derecha. Derecha. No, este puede ir al centro. También. De hecho, a la derecha no debería querer ir nadie. Porque deberían venir por aquí. Pero bueno, vamos a marcarles también derecha por si acaso. Que ya sabemos cómo funciona esto. Vale, esto a la derecha y esto centro derecha. Vale, pues en principio... con esto debería funcionar. Es un poco raro, lo sé, pero debería funcionar correctamente. El mayor problema, la gente que venga por aquí y se bloquee con estos. ¿Vale? Ese sería el mayor problema. Soluciones. Pocas. Hombre, podríamos hacer algo mejor. La verdad es que podríamos hacer algo mejor. Entonces, vais a permitirme que haga algo más interesante. A ver, esta está más o menos bien. Entonces, de aquí, lo que vamos a hacer es trazar una que venga directamente hacia aquí, ¿vale? Entonces, la salida desde aquí, vamos a hacer otra salida que suba 9 metros. No sé si será un poco excesivo, pero... entonces, haces así. Aquí ya deberías ir bajando. Y operas ahí. ¿Qué os parece? Creo que podríamos bajar un poquito este pilar. Y este de aquí también. No sé si esto es muy bajo. Vamos a ver qué tal pasan los camiones. Pero creo que se entiende, ¿no? Ha quedado un poquito excesivo quizás para un cambio por esta zona, pero ya me diréis en comentarios qué os parece. Siempre que los camiones puedan pasar por debajo sin problemas, la altura estará bien. Uf, un poquito ajustado, un poquito ajustado. A ver, vamos a subirlo algo así. Y a ver qué tal. Y ahí viene uno. Vale, ahora cae perfecto. Vale, ya habéis visto lo que hace, eso... no está bien. Bueno, por lo menos caben perfectos. Vale, esto... lo siento, pero por aquí no puedes ir. Si quieres venir por aquí, tiene que ser por arriba, que para eso está la idea. La verdad es que esto no me acaba de convencer. Voy a intentar hacerlo mejor. Y yo creo que para eso deberíamos salir desde aquí. Lamento si alguno se aburre viendo este tipo de cosas, yo lo entiendo. Pero también entenderéis que es necesario si queremos hacer que esto luzca como debe. Entonces lo vamos a hacer a 9. A ver. Y esto debería ser bajando ya.
Hombre, podríamos hacer lo siguiente. A ver, sería venir por aquí. Esto es complicarse en exceso, para nada. Y en absoluto... A ver, podríamos hacer esto simplemente. No me disgusta, lo que pasa es que esta debería... A ver, espérate. Bloquea. Debería empezar a girar desde aquí. Por lo cual, esta la metemos... Buah, ya estamos liando. Vale, tenemos ahí el puente. Entonces, desde aquí, lo que quiero es tirar un giro completo. La otra opción sería volver hacia atrás, pero sinceramente creo que ahora queda mejor un giro completo. Entonces, vamos a ir bajando. Algo así. Vale. Tenemos ahí la base. Entonces, como esta es la base, ahora lo que hay que hacer es ajustar. Entonces, esto lo vamos a hacer elevado. Eso es. Entonces, vale. Vamos a ver. Esto, ¿cómo podríamos convertirlo en... una cosa bastante más corta? Esto queda un poco pocho, pero toqueteando un poquito se corrige. Vale, esto ha quedado un poquito cuadrado. Entonces, si podemos llevar esto un poco así y esto, girarlo así, y esta de aquí también hacerlo propio. Vale, y ahora solamente nos quedaría esto. Meterlo un poco más así. Entonces, ahora esto le metemos ahí el girito y esto ya queda en condiciones. El problema sería este. Bueno, eso ya quedaría alineado ahí, alineado aquí, y yo creo que bien, ¿no? Quizá esto lo podríamos bajar un poco para que la curva esa no sea tan... Bueno, es que el problema está aquí. Vale, entonces lo que vamos a hacer es desde aquí borramos y vamos a meter el straight slope con la subida directa. No. 6 y. Vale, pues no. Straight slope desde aquí. ¿Por qué me vacilas? Ah, no le da la gana, ¿eh? Vale, ¿y ahora? Aquí hay un problema. Vamos a ver cómo podemos solventar esto. Lo primero, esto, por cierto. Ahí, mucho mejor. Y esto... aquí, vale. Y ahora este, vamos a subirlo a aquí. Eso es. Y a ver si podemos corregir. No. Vale. Bueno,
Vale, sí, yo creo que queda bastante mejor. Pues nada, ya tenemos aquí la conexión. Yo creo que queda bastante mejor que antes. Antes era un poco chufo. Solamente le falta meterle árboles y cosas por el estilo. Pero además, lo importante es que sea efectiva. Entonces, por aquí va bien. Aquí en principio debería ir bien. Es verdad que tenemos una conexión un poco rara y tal, pero no debería dar problemas. Aquí tenemos la conexión tranquilamente para la autopista. Y quizás el gran problema sería, vamos a ver, estos para venir aquí tienen que dar la vuelta. Yo creo que no es tanto, ¿no? O sea, simplemente pues eso. Esta vamos a bajarla un poquito. Aquí. Yo creo que es el mejor. La mejor. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí. Es cierto que no hemos avanzado demasiado, hemos simplemente hecho este pueblecito y tal. Teóricamente los ferries están funcionando. Vamos a echar un vistazo a ver qué tal van. ¡Wow! 5 pasajeros. No está mal, no está mal, ¿eh? 5 pasajeros. A la semana. Aquí vienen todos. Es que en verdad, claro, como vienen todos juntos. Mira, este lleva 10 ya. Vamos a bajar la cantidad. Vamos a dejar, por ejemplo, dos ferries. 4, 3, 2. Vamos a dejar dos y a ver qué pasa. Y bueno, espero que os haya gustado y en el próximo más. Nos vemos. Chao, chao. Thank you.